How much more motivating is training for you and everything? Listening to him talk as much as he is, all that. Is it easier to stay motivated? Siempre, para cada uno de mis rivales estoy motivado. Amo lo que hago, siempre estoy motivado para las peleas. Esta tiene ese extra, ¿no? Entonces estoy más motivado, con más ansias de que sea la pelea. Y tiene ese extra, yo creo que la gente va a disfrutar de una gran pelea. Yeah, it gives it that extra umph. Gives me more motivation, you know. It makes me want to go in and fight. I love the sport. I'm dedicated to it. And I'll show in the ring. And you're moving up basically 10 pounds in weight. How are you putting on that weight? Is it, are you doing weightlifting? What are you doing different to be strong at that weight? No, obviamente es un riesgo para mí el subir de peso, ¿no? Pero me he sentido muy bien. Me he sentido muy bien entrenando fuerte. Me he sentido fuerte, entonces mental y físicamente también, porque mentalmente sé que no tengo que bajar tanto de peso, entonces eso me mantiene entrenando fuerte. Who's the king of Mexico? Pictures of Chavez. Pictures of Chavez on the internet looking ripped in the sun. Do you think he's having problems making weight because of him in the sun? No sé. Muchas veces lo hacen después de entrenar, meterte a la sauna para acabar de sudar, ¿no? Obviamente, siempre bajar de peso cuesta trabajo. Lo he pasado durante muchos años. Te cuesta trabajo, pero son sacrificios que tienes que hacer en el boxeo. Big muscles don't necessarily mean a lot of endurance. It takes a lot of endurance to defeat those big muscles. Oftentimes, guys that are buff get tired. Do you think you'll get tired in the fight? Que los hombres más grandes que tienen más músculos se cansan más. Que si piensas que los músculos que tiene este Chávez lo va a afectar y lo va a, pues, slow down. No, pues obviamente depende cómo trabaje, ¿no? Depende cómo trabaje. Si nada más está trabajando para dar el peso, creo que lo va a afectar, pero si está trabajando fuerte y no en entrenar fuerte y disciplinado en la comida, creo que no va a afectar nada. Okay. Y la muchacha del show del mandril. What's your favorite Mexican food? Denle espacio, por favor. Y también ESPN. How's it going? ¿Cómo te sentiste en el peso nuevo para eso? Pues me he sentido muy bien, obviamente física y mentalmente, el saber que voy a bajar menos peso que el que estaba acostumbrado a bajar, me mantiene entrenando fuerte, puedo entrenar más fuerte, física, mentalmente también me tiene tranquilo porque sé que no voy a bajar tanto de peso.